Hola compa, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy festejando que tengo ya los, los mil suscriptores. Y bueno, pues estoy haciendo una pequeña talla de un vikingo, un jefe vikingo, un rey o jefe vikingo, celebrando que ya somos mil, pues ya somos como un clan, ya es un número que es bastante alto, es para festejarlo y bueno, pues estoy aquí haciendo esta tallita que estoy haciendo con con la Victorino, la Excelsior con mucho cuidado porque ya veis que me he rozado ya, porque es que la coge así y aprieta y ¡fu! se me fue porque esto es muy liso y esta madera pues está muy dura y claro pues hay que apretar mucho y, y es un poquillo peligroso la navajita esta esta madera es de de esta de las cajas de fresa como podéis apreciar. Y bueno, pues lo bueno que tiene que es gratis. Lo malo que tiene es que como es tipo triángulo, pues cuando la agarras así, pues vas clavándote los piquillos. Por lo que estaría bien darle un cortecillo a los piquillos. Y ya pues clavaría menos cuando la agarras. y bueno pues como podéis ver una madera dura y se puede hacer algún que otro detalle aquí me ha cogido el agujero de la grapa veis los agujeros de la grapa pues precisamente me ha cogido donde iba el ojo y bueno pues nada eh, ahí se ha quedado para no deformarlo mucho y ahora pues voy a ver si termino lo que es el pelo por aquí el bigotillo, la barba, después todo. Aquí también el pelo. Y ahora pues hacerle, vamos a hacerle como un casco, mejor que corona, casco. Un casco un poco alto, ya después le rebajaremos. Y bueno, si queréis le podemos hacer un pequeño cuerno, ya que esto de Hollywood metieron los cuernos en los cascos vikingos. Y bueno, pues aquí está. Bueno, yo aquí tomando mi café, mi taza buscra. Ah, qué bueno. Bueno, pues esta taza, como sabéis, la compré ya hace mucho tiempo, lleva conmigo cosa de un año. Es una taza táctica del ejército suizo y como veis, pues es plegable. Aquí tiene su pliegue y es muy cómoda, mantiene el café caliente y no te quema el borde y puedes plegarla todas las veces que quieras, que, que no se rompe. Os la aconsejo porque llevo un año con ella y va fenomenal. Tarde de, de café y talla. Tenemos hoy. Talla, café y tabaco. Ya que no hemos dejado el tabaco. Bueno, pues ahora continuaremos con, con la tallita. La tallita va bien <laughs> y bueno pues nada que lo que quería era agradeceros los mil suscriptores y nada pues decir lo que seguimos adelante con el canal sacando vídeos ahora estaré un poquillo parado sacando vídeo porque voy a ver si hago ejercicio con la bicicleta y además de ejercicio con la bicicleta pues iré un par de veces a, a la playa también iré al monte y entonces pues no voy a subir tanto vídeo como tengo acostumbrado bueno pues este está es la talla espero que os guste es para celebrar los mil suscriptores y nada más que decirlo que muchas gracias a todos por seguirme, por, por vuestros comentarios y a, a los compañeros youtubers que también me siguen y hacen sus comentarios. Y pues nada más, eh, un saludo para todos, un abrazo. Y bueno, pues ya cuando termine la talla del todo, pues ya la, la mostraré. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos.